Buenas chicas y chicos, vamos a seguir con la segunda parte de esta pedazo de mansión impresionante. El viernes pasado lo viste y seguro que os gustó y vamos con la segunda. Mirad lo que tenemos detrás. ¡Tachán! ¡Vamos al lío! ¡Vamos a verlo! Esto es impresionante. ¡Qué maravilla! Impresionante. Wow, wow. Qué pasada, ¿eh? Me encanta. Mirad la puerta, que la han roto y está hecha añicos. Pero qué pedazo de entrada. Esta es la entrada principal de la puerta. Sí. Ahí de la puerta. De la casa. Ay, luz, tía, ¿te imaginas? Y chachán. ¿Te imaginas? Bueno, chicos, subimos arriba, ¿vale? Vamos a verlo con vosotros. ¡Oh! Se ha caído. ¡Hala! ¡Qué bonito! Oye, pues esto es que se ha roto el tubo y mira, lo arreglaron eso. Esto no es viejo, ¿eh? ¡Hala, mira! Aquí tenían sus cositas y las han puesto aquí. Como podéis ver, ¿ves? Todo esto estaba por aquí encima. Impresionante. Mirad desde aquí. Mirad, qué bonito. Qué mesa. Uy, como la daba bueno. Sí. Si no es igual, pues muy parecida, pero preciosa. ¡Hala, mira! Que subí arriba. ¡Ay, Carmen! ¿Ves cómo se escucha? ¿El qué, hija? ¿Tú no te escuchas en doble eco? Aquí hay eco ahora mismo. ¡Hola! ¿Hola? Hay eco, yo me escucho con eco, Dios. Mirad la silla. ¡Hala! ¿Cómo cambia la voz? Ahora subiremos arriba, ¿vale? Vamos a seguir por aquí. Esta mesa me ha encantado. Hostia, anda, mira. Ponlo en silencio, Carmen. Mirad el suelo de madera. ¡Guau! ¡Hala! ¡Oh, qué bonito este cuadro, por favor! Mira, Carmen, qué lástima. Oh. Mortal, tío. La gente, tío, qué mala. Y esto es precioso, Mirad el cuadro. Con su hamaca. Uy, sí. Que me encanta. Mira, la macarena de... Sí. Se está cayendo. Mirad qué habitación. Aquí tenemos el ruido de los camiones porque estamos cerca de una carretera. Madre mía, qué bonita la habitación. Uy, parece de cuento de hadas, de verdad. Sí, tío. Mira. Qué bonito. Mirad las camas, impresionante, Con sus sillitas. Y aquí sus armarios que están vacíos por lo que vemos. Es que están cerradas las ventanas, pero igualmente se escucha. Se escucha. Porque algunas no tienen cristal. Wow. Don Juan Tenorio, el puñal del godo. Mira, chicos.
O el rincón, qué pasada. Y aquí, Carmen, ropita, las mantas, las mantitas y la, alguna bata. ¿Qué os pone Zorra? Pues chicos, mirad qué belleza. Impresionante. Y aquí, la pala, que esto era para recoger la ceniza de la chimenea y en los calentadores, habéis visto. Mira, todo tenía su llave, Carmen. Cada puerta tenía su llave, ¿eh? Eso sí que es extraño. Eso es rarito. Aquí han metido, bueno, se ha metido fuego de milagro, porque mirad cómo están los cables, ¿eh? Que se ha quemado el cuadro, ¿eh? Yo no sé cómo no se ha metido fuego. Esta era otra habitación con una litera. ¡Buah, buah, buah! ¡Cuántos libros! Toma ya, qué bonito. Con su llave, ¿eh? Mira, esto ya sería de los críos, porque tenían sus libritos aquí, su mesita para que estudiaran. ¿Sabes, Carmen? Claro. Aquí cerraban y ahí hacían los deberes del colegio. Y las cositas de Navidad que las guardaban aquí. Impresionante. Fíjate, una cámara de comer, ¿eh? Sí. Con su arañito. Mira aquí detrás, que tenía sus libros. Enciclopedia preescolar. El trabajo y el recreo. Todo madera, ¿eh? Súper guapo, mira. De lejos os muestro un poquito, ¿vale? Precioso. ¿Cómo vivirían aquí la familia? Y debió ser una familia grande, porque mira el cuadro, ¿eh? Que lo, se ha metido fuego. Qué raro. Pues es raro. Baja el volumen, Carmen. ¡Hala! Esto era de los niños, tía. Pasa que luego habrá habido algún mayor. ¡Qué bonito! Impresionante. ¡Qué bonito! Con sus mesitas. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Para que los niños hicieran aquí sus deberes y jugaran con su ventanita. Y daba al otro cuarto, creo, posiblemente, o era un armario. Un armario, mira. A ver, sí, un armario. No hay nada. Qué bonito, chicos. Pasada. Seguimos, chicos. Toma ya. Hola, Carmen. Por favor. Te lo prometo que estoy sin palabras, Quilla. Qué belleza, Dios mío. El cerdito que tenían de... Echarle una moneda, Carmen. No, porque lo vamos a romper. ¡Hala! La lectura le gustaba bastante. Mil labores. Y mirad los libros. Vasija de barro. Impresionante. Mirad, chicos. Impresionante, ¿eh? Yo estoy flipando.
Tal cual quedó, tía. Es que es impresionante. ¿Qué? ¿Qué hay? Nada, una rebequita. Oye, ¿qué veis los armarios, eh? ¿Dónde eran? ¿En los huecos estos de la pared? Es que los huecos aprovechaban todo. ¿Eso qué es? ¿Arriba, Carmen? ¿Qué hija? Los palitos de arriba. Mira, las galletas princesas de Artiax. Y aquí sus cositas. Pero aquí abajo está vacío. Bueno, chicos, salimos de esta habitación. ¡Qué belleza! Mira cómo eran los techos, ¿eh? Y continuamos. A Carmen le han gustado los libros ahí. Mirad, chicos. Y el cuarto de baño. Se enciende. ¿El qué? Qué gracioso. Mira con las toallas. Todo. Qué bonito. Si no fuera por la carretera, qué bonito y qué paz, ¿eh? Porque se escuchan los pajaritos. Mira aquí una fotito, Carmen. Seguimos. Toma ya. Wow. Dios, qué pedazo de mansión. No está el traje de novia. Mira, chicos, las camas. Mira, chicos, las camas. Wow. Y el suelo de madera, que es precioso, me encanta. Tabla de calorías y tabla de ejercicios. Wow. Impresionante. Impresionante. Mira, chicos, desde aquí está súper guapo. ¿Quién? Vivían mucho. Eran muchas familias. Muchas. Eran varias. Familias muy grandes. Sí. Y con dinero, ¿eh? Ahora que claro, es lo que decimos, para cuidar todo esto hace falta mucho dinero. Claro. Fíjate tú que se metió fuego en las de esto, qué extraño. Por poco no se mete fuego en la casa. Otra habitación. Wow. Los colchones, picolín. Mira, chicos, la cama. Y desde aquí veréis mejor el armario y la Carmen ahí. Mira qué bonitas las lamparitas que tenía. Impresionante, ¿eh? Ahí no hay nada, Carmen.
Ah, que te ves, son cajones. No, sí, sí, no, son cajones. Sí. El calefactor ahí, el de la, del calor. No, una manta. Manta y eso. Mira, una caña de bambú. Sí. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Que ahí ya la, Está muy bonito, hombre. No pasa nada. Ya. Mira, esto es lo que se llevan los bebés, nena. Sí, te lo coloca. Se lo ponen en la espalda y ve al niño ahí. La espalda no, hija. Sí, atrás delante, se coloca. Delante. Sí, delante, pero se ata la espalda. Ah, claro, sí. Que le lleva a mi sobrino, Pues chicos, aquí, la habitación. Ah, cortinita. Cortina, ¿no? Súper bonita. Esto es increíble, Mira el armario aquí, que ahora lo veremos. ¡Hola! Carmen. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué Dios! Bonita. Mira el traje de novia, Carmen. ¡Oh! Póntelo. ¿Para qué te lo pongas? No, tú, tú. Mira, chicos. El velo, ¿no? ¡Hala! Es que esto es mortal. ¡Oh, qué mueble más bonito, por favor! Este mueble es impresionante. Oye, y ahí podría a lo mejor una virgen, a veces. Sí. Sí, sí. Está vacío. Pues tiene un libro. Selecciones de... De 1970. ¡Ay, mira, Carmen! ¡Hala! ¡Guau! Hostia, qué miedo, ¿no? Bueno. No pasa nada. A ver. Qué fuerte. Guarda esta linterna. Cartuchos. Ópera Victoria. Madrid. Victoria. Qué fuerte. Qué miedo, esto no me... Uf. Cierra la onda. ¿Cómo estaba? Con su maletín, mira. No se puede cerrar, ¿no? Ahí, no. Está vacío. Está vacío. Está vacío porque yo creo que lo han tirado todo por ahí. Mira qué belleza, ¿eh? Y el timbre de... ¿No? Ah, no, lo de la calefacción. La España imperial. Qué fuerte, tío. Un poquito más de luz. Mirad qué bonito, ¿eh? El techo, todo. Todo. Espectacular. Con su visillo y todo. Todo, todo, todo. Con su camita. Y el suelo de madera. Y el su- sí. Espectacular. Wow. Impresionante. Y aquí está el armario. Tiene el cristal. Qué bonito. El dibujo de... Qué buenos muebles, ¿eh? Ya te digo. Ahí hemos entrado, sí, ¿no? Sí. Y chicos, otra habitación. Con su sofá, su camita individual. ¿Qué? Estoy perdiendo hasta el moño. Qué bonito, tía. No me cojas que el moño se me está deshaciendo en la habitación. Qué bueno. Pues arréglatelo. La que el moño de la Carmen. Está flipando mi moño con la casa, ¿sabes? Yo te digo. Wow. ¿Qué, Carmen, ahí qué hay? A todo el mundo se le cae algo. ¿Dónde vas?
¡Guau! ¡Dios! ¡Qué cosa más espectacular! Estos muebles son, vamos, me encantan. ¡Madre de Dios! Me encanta, madre mía, me encanta. Estoy muerta, te lo prometo que esto es impresionante. Impresionante. Calderón de la Barca. La vida es sueño. Wow. Mira, chicos, todos con sus ventanitas, es que son los techos. Es que como la mira cómo son los techos. Tiene una forma muy espectacular por fuera. Sí. Pues por tiene dentro, que ser por dentro así los techos. Se ven espectaculares también. Mira, allí tenía como una cunita guardada. Sí, sí, es una cuna. Todo por aquí dejaron. Y esto es una cuna, digo. ¡Ostras! Digo que tenían aquí el escondite, Carmen. Fija. ¡Qué fuerte! Pues la verdad que esta casa para jugar al escondite sería estupenda. ¡Hala, ya te digo! ¿Te imaginas? ¿Jugar aquí el escondite? Oh, no. ¡Qué miedo! ¡Ay, chiquilla, que esto me ha dado! ¿Qué estás queriendo abrir? No puedo abrir la puerta. Está pillada, está pillada. Está pillada la llave. Esto es igual, será igual, mira. Sí, y lo mismo que hay ahí está en el otro lado, ropa. Sí. Y la calefacción. Mira desde la esquina, Carmen. Mira desde la esquina. Mira, chicos. Impresionante. Impresionante. Yo le he echado fotitos. ¿Y se acaba o qué? Vamos a subir arriba, Carmen, ven. Y vamos arriba. Que hemos visto una escalera. Sí, 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 sí. Que no sé dónde va. Pa, 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 pa. Impresionante esta casa, ¿eh? Impresionante esta casa, tía. ¿Esto sube arriba? Vamos a subir. Con cuidadito, una escalera de caracol. ¡Guau, wow, qué mareo! ¡Hala, Carmen, qué pasada! ¡Uy, qué mareo! ¿Os habéis mareado, chavales? Mira. Mira aquí ya. La torre, ¿no? Sí. La torre del palacete. Madre y se sube más arriba, pero ¿sí? Más seca. Esto vamos a dejarlo 4 días. ¿Sí? Hombre. ¿Está bien cogido o no? No, 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 no. Una estufa. La mesa. ¿Ha crecido esta hierba? Sí, tío. Pues está abierto. Pues ya está. Aquí se acaba el vídeo. Sí, tenía unas vistas. Mirad el techo, chicos. Impresionante. Pues vamos a otro lugar. Besitos. Bueno, chicos y chicas, aquí en esta belleza os dejamos. Espero que os haya gustado esta segunda parte preciosa. Me ha encantado. Buah, las habitaciones, todo, todo. Me ha dado miedo los cartuchos. Porque no sé, no sé. Ahí están. Espero que os guste, compartir si os gustó, que eso nos ayuda muchísimo a subir a subir hacia arriba, es decir, soy para arriba. Ya estamos arriba. Estamos encima. ¡Ay, mis rodillas! Pues bueno, un besito y hasta la próxima. ¡Adiós!